Qué troll fue lo de la prisión, tío. Hostia, es que además no sabíamos cómo cojones iba eso, tío. Lo del botín me rayó bastante también, tío. Imagino que... Yo, a ver, quiero pensar que cuanto más rápido lo haces... A más tiempo tienes, puede ser. Imagino que sí. A ver, esta mierda, Espero que porque... sea el caso, ¿eh? Con un minuto de mierda. Uy, que es que no había nada tan... Bueno, las cajas ni las abrimos, tío. Seguramente donde había armas eran las cajas esas. Bueno, es repetible, ¿eh? Ya, pero... Al igual lo hace... Habrá que esperarse para repetirla. Ya, no te digo hacerla del tirón, pero que es repetible. Oh, increíble. Increíble que ha sonado en el streaming eso. Hay espadas o algo, tío, aquí. Sí, adelante. Bueno, el cuchillo de este es súper ridículo, tío. Más adelante las hay. No las he visto yo, pero lo que he leído. Hostia, lo que... Aquí también saco un arma de dos buenos, que aún no he usado ninguna. Me sale Siquiera esta me he mierda. encontrado ninguna, de hecho. ¿Hay viaje rápido dentro del juego o no? No tendría sentido, ¿No pero hay? Ya, pero... te puedes unir, creo, directamente, no hace falta que te invite siquiera. Ahora se une José. ¿A qué nivel les está? No sé, no tengo ni puta idea. No, tú. Tú al 7.
de superviviente al 8, agilidad al 7, poder al 7. Supervivencia 8, agilidad 7, agilidad 8. ¿Y superviviente? ¿Es el primero? Sí. 8, 7, 8. 8, 7, 8. Se escucha muy alto el juego, José. ¿O se escucha bien? Ahora se puede activar el mapa. Misiones secundarias, incienso, ataque robusto. Vale, esto de militares me encanta. Qué mal gasto de arma, más bueno. Está puta niebla, tío. Crane, ¿me recibes? ¿Qué pasa? El humo de los que se están quemando. Reis me ha prometido dos cajas, Brecken. Dos. Estoy haciendo esta mierda lo más rápido que puedo, lo juro. Solo... Dios, date prisa, por favor. Aguantas tanto, cabrón. ¡Dios! ¿Muerto?
falsos, tío. ¿Qué te está pasando? Me falta una puta cerradura difícil y me falta un puto milímetro hacia online, o sea, tengo. Ahora. Pedazo de cuchillo. Echo a faltar el combate del... el Dying... Dead Island. Todos montados de policía. Estoy yendo hacia ti, pero no sé si está muy lejos o... Yo te lo digo. Estás cerca, tienes que subir el puente. La morada, chaval. Me va a dar un cuchillo en la mano. Estaba americana. ¿Dónde estás? Ah, pero la basura. Medio camino, ¿por alguna razón? Vale, necesito que te desvíes rápidamente. Sí. Ah, ¿por qué? Hemos perdido contacto con una de nuestras patrullas cerca del mercado. ¿Y a mí qué me importa? Ahora te importa. ¿Por qué me ha transportado aquí? O no te molestes en volver. ¿Está humeando esa? No sé. No le sueltan los... ¿Pero dónde iba? Los que chillan son corredores. Ahora sí me va a ver. Que se ha quedado sin piernas, nada más. ¿Has sudado, no? ¿De la ambulancia? ¿Dónde estás? Aquí en el edificio está, ¿no? Para bajar a ayudar no va contigo, ¿no? ¿Pero qué quieres hacer? Abrir la ambulancia. Con los corredores aquí no podremos, tío. Entre dos. Si hubiera petardos aún, pero no sé. ¿Qué coño quiere decir esto? No lo sé. Se está haciendo de noche también. Adiós, es de noche. ¿Qué coño? Se me han comido. Es uno, un tío que ha entrado. ¡Ah! ¿Por ¿Dónde qué? Está ahora? ¿Hay PvP en esto? ¿Es la primera vez que me entero? Sí, hay, sí. ¡Vienen suicidas! ¡Tengo que largarme! ¿No se va a ir nunca o qué? No puedes volver a base, ¿no? Sí, estoy en una zona segura. No sé qué está pasando. Los perdí.
eres un verdadero santo. No podía soportar ver a nuestros niños muriéndose de hambre. Los coches marcados. ¿Tú dónde estás? En la base principal. ¿En qué parte de la casa suelen estar los zombies? ¿Otra vez? No lo sé. ¿No están por todas partes? Es que encima no se puede ni seguir ahora. No se puede hacer nada hasta que no los matemos. No se vaya, ¿eh? Ven, tengo una oferta especial para ti. Hostia, se venden caros los ingleses. A mí me tengo aquí uno de... ¿Qué coño está haciendo? Este es el tío, seguro. Sí, sí, Ethan, no sé qué, el que me mataba antes. Ethan Whale, 2007. Nada. ¡Ah! ¿Qué coño? No encontrarás nada mejor en ninguna parte. ¿Me ha saltado la base? No puede. Qué bien. Sí, sí, se ha metido dentro de la zona segura a matarme. ¿En serio? Sí, sí, no sé cómo... No sé qué ha hecho, no sé qué está pasando, no entiendo nada. No encontrarás nada mejor en ninguna parte. Hombre y Fema, por supuesto, dey lo que quieras. Nos acaba de invadir un hijo puta. Es la primera vez que me pasa esto. Bueno, que nos pasa esto, no lo habíamos visto nunca. ¿Otra vez está aquí? Me lo voy a jugar a ira por los nidos. ¿Este pero qué pasa? ¿Solo hay un tipeto o hay más? Solo hay uno, es uno todo el rato. Es que justo antes me he visto un vídeo. Ya lo tengo aquí. Si le das a la Q, te sale un radar y te aparecen los nidos. Hay que matar los 5 nidos antes que nos maten los otros. 4, 8, 10. Hay algo que no va bien. ¿Y él sabe dónde estamos todo el rato o cómo va? Tengo que alcanzar un lugar elevado. Puta. Es que no sé ni qué está haciendo. Vale, tenemos, yo no tengo ni puta idea de lo ni sé qué habilidades tiene ni qué. No se puede jugar. ¿Y eso? ¿De dónde te lo pasaste tú, Ifema? Es una que me está aquí esperando, cabrón. Míralo. Nos toca cazar. Ah, si es que el tío va como volando, además, por ahí.
Sí, pero si le dejo la linterna a otro violeta lo puede reventar, ¿eh? Sigue ahí. Puedo sentirlo. Está ahí saltando. Va por ti, va por ti. Sí, ya lo he visto. ¿Y los nidos estos dónde están? Aquí, ¿lo ves? Esos bichos. Que tienen 1000 de vida, ¿no? También, además. Adiós, me he matado. No sé, tío. Bicho explosivo de esos. Puta vida esto, macho. Pero esto lo has activado tú. ¿Por qué ha pasado? Porque ¿ha tenía, tenía la partida pública. Está ahí fuera. ¿En alguna parte? Hay que juntarnos. ¿Dónde estás? Hacia ti estoy yendo. A ver si llego. Vale, estoy aquí otra vez. ¿Tienes bengalas? Ya me ha matado otra vez. No sé ni dónde ha salido. No, mira, me ha salvado, parece. Maldito sea. Ese cabrón ha matado a otro de los nuestros. ¿Se lo puede matar a él? Sí. ¿Dónde estás? ¿Jugando? ¡Mierda! ¡Mi linterna! ¡Joder! Pues nosotros, bueno, me han contado un colega que se lo ha pasado que tiene 3 o 4 finales distintos el juego. Está cerca. Presta atención a cualquier movimiento. ¿Lo ha matado ya? Es que no sé qué está pasando. Ha explotado algo por ahí. ¡Te han dado! ¡Cuidado con los suicidas y mantén la distancia! Ay, ¿nos han dado algo? ¿Sí, por la cara? Creo que sí. Ok. ¿Lo habías visto tú esto y Fema alguna vez? O sea, ¿lo llegaste a probar? ¿Es un Play 4? Porque yo es la primera vez que lo he visto y me cago en su puta madre. Encima ahora nos deja aquí tirados en mitad de la nada, ¿sabes? Yo me voy a poner otro PC. De noche. Voy a pasar el que quieras, ¿sabes? ¿Lo abandonas? Cerrado la partida, ¿no? Por lo menos. Sí, la he cerrado, la he cerrado. Hijo de puta. Pues esta ha sido nuestra primera vez. Has visto nuestra desvirgada, nunca mejor dicho. ¡No! Está justo al lado de una zona segura, drop este. Sí, y estoy justo en la puerta de un hijo de puta esto de aquí, ¿vale? Vale, lo he pillado. Me meto a una zona segura. ¿Dónde está la cama? Que si quieres hacer teleport hacia hasta mí y dormimos.
Venga, te lo puse yo. Estamos en el Discord, José. Puta mierda, esta chavala se me va por la puta boca de cero. Horrible, macho. Sufrimiento. Nada de sufrir. No encontrarás nada mejor en ninguna parte. 800 y pico por los rifles militares, no está mal. ¿Has visto la invasión que nos han hecho, José? Sí. ¿Lo habías visto eso tú? No. ¿La banda? Ya la vuelo. Esto va a mejorar nuestra calidad de vida. No tanto como matar a los zombies, pero por algo hay que empezar. He visto tu nota en el tablón de anuncios. Eres... Voy a subir el volumen de Discord. Hostia, pues tengo al máximo volumen posible. Gracias. Sí, necesito algo más. Íbamos a cultivar un huerto en la azotea para tener algo que llevarnos a la boca. Pero aquí nadie sabe cómo hacerlo. Por mi cumpleaños me regalaron un libro de jardinería. Nunca lo he leído. Se llama Cultivo de Vegetales para Novatos o algo así. Creo que está en una librería. ¿Qué cojones es eso? Un zombie, tío. Los hombres de Rae. Era mi sonido de por qué coño no se pueden pasar los diálogos rápido. ¡Esparta!
Relax. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Muero, he muerto. Ahora sí que muero ya. No. Joder. ¿Cómo se cambiaban los objetos estos de petardos y eso? Con el 1. Con el 1 no. Adiós a 3.000 puntitos de experiencia. Hijo de puta. Adiós, un potador de estos. Sí. Había como 200 corredores ahí. Con la explosión que ha liado el puto ángel. Oh, te iba a resucitar, tío. Ha sido worth. Adiós. Ha sido worth. Vale, a ver cómo coño saco yo. Pero los 3.000 puntos que he perdido no ha sido worth. ¡Hija de puta! Seguro que para decir no ha sido worth, pero... ¡No! Me equivoco otra vez, tío. ¿Dónde está el libro, tío? ¿Dónde estáis? Sueño húmedo. Me ha dicho que en una librería. Manual del villancicos. Trucos sencillos para ligar. Succionar heridas en el pecho. De la tierra a la boca. Guía de cultivo para vagos. Este. 1001 recetas con animales. Cómo tener buen aspecto. Culazos a granel. Hazlo tú mismo. Máscara de cabeza de caballo. Busca las gafas, pero algo más, Ah, unas gafas también. Bueno. Voy a cerrar la puerta. Ya está bien. Madre mía, que se está liando el fuego, chaval. No, gafas no las he visto. Cada gafa, yo lo he visto. Yo no lo estoy escuchando ya. Me quedo sin energía. Ya estoy ahí. Te pueden salvar la vida. ¿Tienes mis gafas y el libro? ¡Genial! ¡Madre mía! ¡Qué sucias están las gafas! ¿Qué has hecho con ellas? Da igual, no importa. Deja que te dé algo por las molestias. Tío, tiene la puta bajada esta de frames. Los vídeos. Y ahora... Repetirle no. Multijugador, hijos de puta, no. Pacto con Reis. Pues olvídate de las entregas. ¿Te ha dado algo? Sí, hablamos por ahí. Vamos. ¿Las vendas y eso también es el 1? ¿Las vendas?
Las vendas. Con la H. Para usarlas. Con la H te curas. Adiós. Quiero entrar al zombie aquí, hija de puta. Se están poniendo más agresivos y más listos. Adiós, explosiones. Jules. Uf, me he cagado, chaval. Ah, qué chulo este. No acordaba eso. Salto de fe. Mierda. Creo que he encontrado a vuestra patrulla perdida. Algo los ha hecho pedazos. Registra los cuerpos. Busca unos pequeños sobre. ¿Te has caído? Y no los dañes. Valen más que todos esos cabrones no muertos juntos. ¿Has encontrado el sobre? Aún no. Espera. ¡Joder! ¡Disparen! ¿Y eso dónde sale? ¿Y Fema? ¿Lo puede conseguir así de primeras? Vale, está yendo un montón de zombies a los disparos, vale. ¿Esta música es de aquí? Sí. Busca un sobre con unos planos, hay que buscar los cadáveres de los tíos, pero vale. Aquí hay un rifle, José, si lo quieres. Toma uno. ¿Y esa katana? Creo sí, como... Sí. Tengo el personaje de la otra vez. No. ¿El avión? Sí, un drop. ¿Dónde? Aquí al lado, pero hay que coger esa mierda. Hostia, tú, te hago flechas sin mente. Que estamos... Un sobre. ¿Ahí? Granada casera. Pero más tipeta aquí, ¿eh? Será este. Ah, ya lo he encontrado. Lo tengo. Bien, tráemelo enseguida. Vas a convertir en el héroe local. Yo no me acuerdo de tener estas cosas en su día, tío. Espérate, tío, voy a pelear. Pues sí, estamos aquí en la de la casa esta, tío. No, vamos a activarla, ¿no? ¡Oye, tú! ¡Ven aquí! ¡Estoy en la antena! ¿Me ves? ¡Aquí arriba! ¡Necesito tu casa ayuda! Roja. Yo no veo ninguna casa roja, ¿verdad? Estás tú aquí dentro. Había que abrir esto. ¿Vamos a por el drop o vamos a por la misión? A ver, ¿qué nos dice Ifema? Un segundo. Pero dependiendo del nivel a que la cojamos, ¿tienen diferentes stats? ¿Dónde está el airdrop? El humo rojo, ¿no es, no? Estoy yendo. Ahí está marcado en el mapa.
una flechita hacia abajo. La espada Excalibur. Tienes que buscar en el mapa. Hostia, como me agacho, vale. En el agua un pedrolo, un pedacito de una roca. Es en el agua en medio de la nada. ¡Coño, los has tirado! Yo es que te juro que eso no me acuerdo ni de tenerlo en su día. A ver, ¿qué es esto? ¡Ay, hijo de puta! ¡Qué susto me ha dado, tú! ¡Hijo de puta! ¡Que me matan! ¡Ay! Creo que tenía el golpe ese. Oye, ¿han aparecido aquí de la nada? ¿Pones? Probamos a hacer lo que dice. Lo que dice Ifema. De conseguir un espadita Excalibur. Es un easter egg de esos. ¿El stream, José? ¿Yo no? ¿Por qué? Mira, dice... Lo tengo abierto de... Hay que buscar en el mapa. En el agua un pedrolo, un pedacito de una roca está en el agua, en medio de la nada. La espada Excalibur. Espérate, vamos a completar la quest y lo probamos. Pero en medio de la... Buscarla. En el mapa se ve el agua. El mapa no veía una mierda, ¿eh? Ambulancia. El coche de policía ha cerrado los dos. Bueno, creo que no me equivoco al decir que Rice no es la persona más querida de la ciudad. No, pero sí es la más temida. Y ya conoces el dicho. Más vale ser temido que amado si no puedes ser ambas cosas. Maquiavelo. Correcto. Un tipo inteligente. ¿Quieres ver una cosa, Jordi? No, sí, sí. ¡Adiós! Lo malo es que todo lo que hagas ahora ya no lo recuperas, hasta que avancéis hasta donde estaba otra vez, ¿eh? Ahora lo pido, Ifema. Terminamos la cuesta, esta la completamos y le echo un ojo al mapa detenidamente. Joder, con las difíciles estas, tío. No. La puta mierda, tío. Yo te lo hago. Ahí está. Y
¿No había una patada para pegarle saltando? Sí, no, acuerdo cómo, no acuerdo cómo era. Saltas y patada, en sprint. Saltas en sprint y patada. Pero, ¿cuál es el botón de la digo? Con la E. Ah, no sé, no te puedo ayudar. Yo estoy jugando con mando. Y una casa segura. Hostia, estará jodidísima, ¿no? Depende. ¿Está José aquí? Hay que hacer así, ¿no? Sí, hay como 200. ¿Dónde dice entrar? Hijo de perra. ¿Por dónde coño se entra, tío? No encuentro. Tienes que ir escalando los balcones, creo. Estoy arriba del todo. Estoy arriba también. Pero no me acuerdo cómo se abría esto. No sé, esto lo que nos costó fue entrar. O no había que... Segura desbloqueada. No, joder, tío, justo llegaba yo ahora. Pero aquí se tendría que poder entrar, ¿no? No, no hace falta. Ah, es aquí, es aquí, es aquí. Está ahí la cama y la arijo fuera, al lado de la cama. Y aquí tenemos esto para hacer así. Tira. Muchísimo. ¿Qué, qué, qué, qué? Adiós. Aquí están los planos. Excelente. Eres mucho más de fiar que la mayoría de esos borrachos. Rice te espera. Quizá podamos volver a trabajar juntos algún día. Dios, espero que no. Son como ganado. Hay que arrearlos. Si les muestras compasión. Buenas noches. ¿Entendéis? Os doy cobijo, pan, mujeres, balas. ¿Y no sois capaces ni de completar una simple tarea? Debería mandaros a todos al foso. Ah, aquí vuelve el lacayo de la torre. ¿Tienes algo para mí, amigo? Sí. Anticina ahí a la izquierda, ¿eh? Ahora te toca a ti darme lo que prometiste. Dos cajas de anticina. Creo que no. Tu lealtad a la torre no es más que obediencia ciega, Crane. La sumisión de un cobarde a falsas jerarquías. De frente, chaval, increíble el puto. Sigue sus reglas sin pensar, al igual que las mías, es que como un perrito fiel. Teníamos un trato. Tu gente necesita esa anticina, y por lo visto, ahora más que nunca. Pues ahí, pero tío, o sea, yo lo veo perfecto. Un hombre que sigue las reglas de otro no es hombre. Aquí tienes. Arréglatelas con esto. Me prometiste dos cajas. Estos son solo 5 viales. Si quieres más, te daré una oportunidad. La atleta, Jade Ademar, la escorpión, es una de los vuestros. Tráemela. Tengo una arena donde los hombres luchan para nuestro entretenimiento. Quiero que la escorpión luche para nosotros y ver cuánto tiempo tarda alguien de su calibre en acabar hecha polvo. ¿Cómo? No. No, olvídalo, no pienso hacerlo.
No suenas nada convencido, Crane. Se nota que aún no has tomado ninguna decisión. ¿Serás un perro y salvarás a los habitantes de la torre? ¿O un hombre y salvarás a la doncella? Vete y te lo piensas. Hola. ¿Probamos esto de conseguir la Excalibur esta? Ven a verme cuando vuelvas. Si no avanzamos. Tengo más. Algo para ti. Ah, mierda. A ver, supuestamente dice Icema que abriendo el mapa un puente tiene que haber un puente largo que tenga un pedazo de roca. No sé si tenemos un mapa. ¿Será? A ver. Tendrá que ser por las esquinas del mapa. ¿Dónde está el agua? Aquí hay uno que podría ser. O sea, que hay otro que también podría ser. Pues búscalo en Google. Vale, a ver. Nada, ya sé dónde está. Abajo a la derecha está. Sí. Del mapa. Pues vamos para allá, ¿no? Chavales. Márcalo. Voy. Es. Aquí, por aquí. No deja. ¿Puede ser? Un poco más abajo creo que está. Que no me deja marcar a mí. Aquí creo, por ahí. Buenas noches. Está. ¿Pasado? Muy difícil aquí. Complicado aquí, ¿no? Jeff, el hombre del gas, se largó la semana pasada. Era irreemplazable. Tal vez pueda ir a buscarlo. No, tal vez no. Hazlo. Y que sea rapidito. Se rumorea que se ha construido una pequeña fortaleza detrás de la estación de tren. Joder, me acuerdo de esa puta misión. ¡Adiós! Partida de piernas. Está al lado de la torre, ¿no? Oof.
Adiós. No hay ningún medidor de oxígeno, es que no, tío. Vale, ahí estoy. No veo nada. Pero, o sea, tiene que estar en la roca flotante, ¿eh? No está sumergida. Ah, no está sumergida. Aquí está. Excalibur. Parece quitársela, la verdad. Me parece que está bien, bien clavada en su sitio. Esta es. Te la hemos localizado. ¿Qué le hace el error? Solo hay una, pero una para una por cabeza será, ¿no? Voy para todos. Ahora cura. Si se lo he elegido, tío. ¡Qué bien! ¡Qué velocidad a subida de barra! ¿Qué haces con la espada, Yuri? Sacarla. Pero queda por sacar espaldas. ¿No la sacas, Ángel? ¿Ya estás? No, hay que hacerlo uno por uno. Me jodas, chaval. Sí. Fantástico. Eso es una terminal. Escucho los zombies como que están aquí, no están, tío. Ya. Yeah. Tengo un balón de pistola, tío. ¿Dónde estás en ello, tío? Aún. ¿Cuánto te falta? Nada.
¿Se podían reparar las armas aquí o no? Sí. La R. ¿Qué? La R. Tienes que mantener apretado el triángulo. ¿Te imaginas que ahora es clic? Quito la F sin querer. ¡No! Ahí está, soy este de nivel. Hostia, chaval. Pues solo había una, qué bien. 329 de daño. Ah, no, yo la he pillado ya. ¿Qué dices? Yo lo tengo, ¿eh? ¿En serio solo estáis haciendo gilipollas? Vale, no la tengo, o sí, no. Sí, es esa. ¡Ah! ¡Ah! Ah, vale, se puede coger. ¿325 de daño? Sí. Sí. Pero solo tiene 7 de durabilidad. ¿Cuánto hace la katana? Hostia, tiene 0 de durabilidad, pero tío. Me voy a matar a un zombie con ella. Si le metes pedazo a un zombie, te quedas sin. Al blueprint, dice que no superemos este. Ifema, que no la gastemos. Aquí está el diseño, para hacerla. ¿Dónde? Aprendí a crear Excalibur. Sí. Aquí donde estaba el cadáver este, me ha salido. Ah, oh, piche, ¿verdad? ¿Y un plano de esos? ¿Cuál lo has cogido ya? Cogido. Nice. Interesante. ¿Y qué cuesta hacerla? ¿Cómo se hace? ¿Dónde está? Está en Excalibur. A ver, puedo fabricar una. No es difícil, lo que pide son mierdas de esas de huidizos, de esos de que salen por la noche. Tejidos de huidizo, pide. Y pues nada, me esperaré a tener. Mirad, sé que te aumenta la resistencia del arma. Ya me la veo. Yo lo voy a probar. Sí, voy a darle un zombie por lo menos. Lo veo y mira su barco. Ah, me han hecho bajar los pop para jugar 10 minutos. Porque entró así, si te lo he hecho antes. La estoy pasando justo en la historia. Yo esto ya lo he visto realmente. Pero aquí mañana no voy a jugar ni pasado tampoco, porque ya está jugando Resident Evil. Porque ya está jugando Resident Evil, te estoy diciendo. Entonces, eso será por la noche, pues como siempre pasa. Adiós. ¡Hostia! Adiós. Pero no se rompe, ¿no? A mí no se me está rompiendo. Dale ese, el amarillito, de estilo cargas. Sí que se rompe, sí. Nos cargamos allá.
da con ataque fuerte. Es así. Ya, pero estamos en difícil, ¿eh? No estamos en normal, qué mal. Pues nada, voy a una casa segura. Aquí. ¡Ah, qué bien! Caigo, tío. Pues nada, aquí para los chavales. Si no, son las 11:30, me tengo que levantar a las 5:15 de la mañana. Va a ser una fiesta. Bueno, y Gemma, no sé si nos has escuchado. Mañana seguramente empezaremos antes porque nos faltaba uno. Y luego a partir de las... Bueno, empezaremos antes del streaming. De a partir de las 12 de la noche estará José con Resident Evil 2. Que a partir de mañana ya estará. Bueno, a partir del día 25 a las 00:00. Así que si te apetece pasarte por aquí otro ratito, aquí estaremos. Y con eso y un bizcocho. Hasta otro día. Hasta luego. ¿A ti no se te rompía? Hasta mañana entonces.